En el complejo M11 de Labranza y con la presencia del gerente general de la institución, Fernando Navarrete, y el presidente de la Comisión Fútbol, Rosenberg Salas, se presentó de manera oficial al primer refuerzo 2018 de Deportes Temuco, Alfredo Ábalos. Primero quiero agradecer al club, a la institución, al cuerpo técnico por haber confiado en mí, por darme esta oportunidad. Y nada, me han recibido de la mejor manera, ya tenía muy buenas referencias del plantel, de lo que era en cuanto al humano, así que me han hecho sentir bárbaro y cómodo, así que están dadas todas las condiciones para trabajar tranquilo. El nivel mostrado por el refuerzo a lo largo de su carrera y durante la temporada anterior principalmente, fue uno de los mayores alicientes para su fichaje, mismo que la fanaticada albiverde espera pueda reflejar con la T en el pecho. La presión es este lindo desafío al cual estoy por atravesar. Lo que sí puedo decir es que soy un chico que trabaja mucho, se esfuerza, que le mete mucha dedicación a esto y que bueno, a partir de ahí espero tanto yo como todos que las cosas salgan bien y que venga el rendimiento para poder aportarle al equipo lo que realmente espera de mí. En tanto, la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana es un plus que el jugador destaca. El equipo va a pelear cosas importantes y uno tiene que estar preparado para eso. Para mí es un gran desafío al ser mi primer participación internacional. Entonces, nada, un gran desafío y me voy a preparar muy bien para eso. Tanto para la Sudamericana como para el torneo Copa Chile. Así que, nada, estoy muy... muy metido en esto y nada, espero que las cosas salgan como uno pretende. Las expectativas del jugador y del plantel son altas en una temporada 2018 que se avecina con 3 torneos en disputa y en la cual Deportes Temuco espera ratificar la gran campaña del año anterior, esta vez con su primera incursión internacional.